Hola a todas y a todos. Bueno, pues aquí os traigo una nueva creación. Lo prometido es deuda porque me habéis pedido en los comentarios si podía hacer el tutorial de un, de un enterizo o, o un pelele, como lo llaméis en, en cada uno de vuestros países. Y bueno, aquí os traigo este que es muy sencillito de hacer. Es muy fácil, se teje muy rápido, eh, luego es muy práctico para... A mí es un modelo que me gusta mucho para los bebés cuando son muy chiquititos, porque sin tener que manipularles excesivamente, pues es muy cómodo de poner. Si a eso le sumamos que es cómodo de hacer. Y rápido, pues mucho mejor veis este es el diseño se teje en una sola pieza y ya os digo que es muy fácil este en concreto es una talla de de cero meses es decir este es para recién nacido y para un bebé que no sea muy grande yo os lo voy a hacer un poquito más grande, porque creo que este ha salido muy chiquitín y pues para un prematuro, un bebé que pese entre 2 kilos, dos kilos y medio, un bebé de 3 kilos puede que ya le esté un poquito justo. Eh, pero bueno, eso ya vosotros vais a decidir eh, cuál es la talla que queréis realizar. Porque para hacerlo de más talla o menos talla es muy fácil. Solamente hay que añadir más puntos al principio, más cadenetas al principio. Hacerlo más largo aquí en el cuerpo, o sea, lo que es la parte de la braguita, darle más, darle más, también más largura a la pierna y, y, claro, también a lo que es la parte de delante. Pero esto es muy fácil, os iré dando las indicaciones. Bueno, como os digo, este está tejido para una talla de de cero meses y para este gasté 50 gramos de algodón no llegó a 50 gramos de algodón bueno os, os digo que creo que os lo he dicho en otros tutoriales que a mí l, l, la lana que más me gusta para tejer es el algodón considero que es para los bebés es lo mejor hay algodones que para el invierno se pueden usar porque son más calentitos, que son los que no son mercerizados. Los mercerizados para el verano van bien, pero para otoño-invierno no. Eh, claro, si vives en un sitio que hace mucho frío, pues es mejor utilizar merino. Yo en particular no lo utilizo de momento, porque bueno, pues para la bebita que hacemos todo esto, que es mi nieta. Eh, nos ha salido con una pielecita un poquito delicada y preferimos utilizar eh, algodón, que es lo que mejor le va. Bueno, como se estaba diciendo, eh, para, para este proyecto voy a utilizar este algodón, que es con el mismo que está hecho este. Eh, para este me llevo 50 gramos. Ya os digo que este es muy chiquitito. No gaste siquiera los 50 gramos. Nada, me quedó un poquito. Eh, pero si hacemos una talla un poquito más grande, como la voy a hacer ahora, pues posiblemente vayamos a gastar un ovillito y medio. Pues no creo. No creo que llegue al ovillo y medio. Estos ovillos son de 50 gramos y tienen 170 metros. Yo os aconsejo que os guiéis por esto cuando vayáis a hacerlo. Eh, para agujas de 2,5, 3,5. Eh, lo voy a tejer con agujas del tres y medio, ¿vale? Va a estar hecho con la aguja del tres y medio, pero claro, si tejéis muy apretado, pues aguja más grande, si tejéis muy flojito, pues aguja más pequeña, ya sabéis que esto va así. Y bueno, mmm, sin más, vamos a empezar el tutorial. Deciros que lo comenzamos por la parte de atrás y, y bueno, vamos a ello. Bueno, comenzamos con un nudo corredizo y montando 60 cadenas. Vamos a montar 60 cadenas. Bueno, ya tenemos las 60 cadenas y estas 60 cadenas me miden 26 centímetros. 3 centímetros a cada lado son los que, los que nos tienen que girar hacia adentro, que es donde van a ir los botones. Y luego 20 centímetros que será el contorno de la braguita. Ahora, sin más, vamos a hacer la primera vuelta. Que va toda en puntos bajos, mm, deciros, levantamos una cadeneta más y eh, empezamos en el segundo, la segunda cadena y puntos bajos hasta que lleguemos al final, que tendremos que tener 60 puntos bajos, de acuerdo. Realizaremos 60 puntos bajos. Eh, una cosa, deciros que lo cojo por eh, la hebra de abajo, no está, no está de aquí, sino esta de aquí, porque eh, queda más rematadito, veis si lo cojo por la de abajo, queda queda así, a ver si se ve bien, y si lo cogiera por la de arriba. queda así se ve este agujerito y no me gusta entonces cojo la parte de abajo de la cadeneta cojo esta hebra esta hoy que me voy de cámara a ver esta de aquí esta esta de acuerdo vale, pues cuando tengamos las 60 las, los 60 puntos bajos volvemos ya tenemos los 60 puntos ahora Dos cadenas giramos la labor bien, y estas dos cadenas no nos van a contar como puntos, simplemente las levantamos para iniciar la siguiente vuelta. Empezaremos el punto entonces en el primer agujerito y empezamos a hacer puntos, altos o varetas hasta llegar al final. Tendremos que tener. 60 varetas sin contar las cadenas, de acuerdo, porque lo que contamos son estos primeros puntos de arriba. Veis: 1, 2. Las cadenas no cuentan, entonces realizaremos 60 varetas. Bien, ya llegué al último punto, de nuevo dos cadenas. Tiramos la labor y ahora vamos a hacer 11 vueltas más idéntica a esta. ¿Vale? 11 vueltas. Cuando tengamos las 11 vueltas en total con esta 12, pues nos volvemos a ver. Bueno, ya tenemos las 12 vueltas. Ahora voy a mediros. De los 26 centímetros que teníamos iniciales, ya veis que un poquito más porque cuando se teje la primera vuelta, pues se abren los puntos. Conforme vamos tejiendo las, las vueltas, va aumentando. Con lo cual, aquí ya tenemos 29 centímetros. Bien, no nos importa porque, como hemos dicho antes, esto es lo que va a ir así dobladito. Si necesitamos doblarlo más, pues lo doblamos más. Que el bebé va creciendo y sacamos los botones, bueno, pues lo podemos abrir. De acuerdo, no importa. Lo importante es el contorno de arriba. Entonces, una vez hechas las 12 vueltas, ha llegado el momento eh, de hacer la disminución de eh, la braguita. Eh... Para ello, aquí ya cortamos el hilo. Ah, no os he dicho lo que mide de largo. De largo eh, tenemos 11 centímetros. ¿Vale? Bueno, pues ahora cortamos el hilo. Le hacemos un nudito así. Y luego este cabo ya lo remataremos, lo esconderemos, y ahora es el momento en el que cogemos de nuevo nuestro hilo y contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 varetas. Esto va a ser lo que va a doblar hacia adentro: 10. Que veis que va a quedar muy ancho. A ver, vamos a contar por aquí. 2, 4, 6, 8, 10. Bien. Nos quedaría así de ancho. A lo mejor es demasiado ancho dependiendo de la talla. Entonces, eh, puede 20 centímetros. Bueno, yo creo que, que no, que está bien. Entonces, empezamos a tejer a partir de la décima vareta dejamos 10, 2, 4, 6, 8, 10. Bien, en la número 11 pinchamos nuestra aguja. Realizamos como teníamos 60, pues realizamos 40 varetas y dejamos los 10, los 10 restantes que nos quedan. ¿Vale? Solamente hacemos 40 varetas. Primero empezamos levantando 3 puntos y aquí sí que vamos. Vamos a ver. Bien. Tres puntos. Bien. Y ahora hacemos... En esta sí que voy a contar los tres puntos como una vareta, ¿de acuerdo? Bien, ahora hacemos... Eh, 38 hemos hecho dos, pues 38 as, 38 varetas más hasta que tengamos 40 en total. Ya tengo las 40 varetas aquí, me tienen que quedar 10 puntos igual que al principio, y ahora ya empezaremos en la siguiente vuelta a hacer las disminuciones. Entonces hemos levantado dos puntos ahora. No vamos a coger este punto como hacíamos aquí, sino que este nos le saltamos y vamos a empezar en el siguiente. Bien, hacemos una vareta, no cerramos, seguimos en el siguiente, otra vareta, no cerramos y ahora sí, los cogemos juntos, cerramos, ya tenemos una disminución. Bien, haremos otra cuando lleguemos al final. Los dos puntos finales los haremos juntos y ya tendremos otra disminución. Seguimos tejiendo hasta el final. Ya estamos a dos puntos del final y, como hemos hecho al principio, una vareta sin cerrar. El último punto, otra vareta y cerramos juntos. Ya está la siguiente disminución dos cadenas giramos la labor igual que antes en este punto no en el siguiente vareta sin cerrar siguiente vareta sin cerrar cerramos juntos y de nuevo otra disminución bien esto lo vamos a hacer eh, durante ocho vueltas más vale haciendo una disminución a cada lado hacemos ocho vueltas más Contando esta con las disminuciones, ya tenemos las ocho vueltas con sus aumentos, con sus disminuciones. En total son 10 las vueltas que tenemos en este lado, y ahora es el momento de empezar a aumentar. Entonces subimos con dos cadenas. Y en este primer punto vamos a hacer dos puntos juntos. Dos puntos juntos. Continuamos hasta el final y en el último punto hacemos dos puntos juntos. Así vamos aumentando durante ocho vueltas contando esta. Ocho vueltas y aumentamos un punto a cada lado. Bueno, ya tenemos las ocho vueltas con los aumentos correspondientes y ahora ya es el momento de hacer toda la parte de delante con la forma del peto. Y ya en esta siguiente vuelta vamos a empezar a hacer eh, los ojales. En esta irá un ojal a cada lado. Bien, levantamos dos cadenas. Cogemos el primer punto. Las dos cadenas no cuentan como punto, ¿vale? Cogemos el primer punto. Hacemos otro punto. Una cadena. Saltamos un punto y en el siguiente. Bien, cuando nos queden dos al final, pues hacemos el ojal. Cuando nos queden dos, no. Cuando nos queden tres. Bien, hacemos la vuelta. Bueno, cuando nos queden aquí 1, 2, 3, pues hacemos esta vareta, una cadena, saltamos este punto y hacemos los dos puntos finales. Bueno, ya está el hoja la vuelta terminada, y ahora vamos a hacer cuatro vueltas hasta que volvamos a hacer en la quinta vuelta el siguiente. Ojal, entonces ahora hacemos cuatro vueltas normales, vale, con los puntos que nos correspondan. De acuerdo, pues cuatro vueltas más, como estas enteras. Ya están las cuatro vueltas. Ahora ya en la quinta volvemos a hacer ojal. Dos cadenas. Un punto. Otro punto. Cadena. Saltamos uno y en el siguiente. Listo el ojal. Bien. Eh, cuando lleguemos a los tres puntos finales, pues de nuevo hacemos otro ojal. Bueno, ya está la vuelta, el ojal hecho y ahora de nuevo lo vamos a hacer otras cuatro vueltas eh, normales y ya en la última haremos el siguiente ojal y último. Ahora otras cuatro vueltas. Siguientes cuatro vueltas listas. Vamos con la quinta vuelta y el último, la última vuelta de ojales. Entonces, igual que hicimos anteriormente, levantamos dos cadenas, hacemos un punto, otro punto, cadeneta, saltamos un punto en el siguiente. Y cuando lleguemos a los tres puntos finales, pues lo mismo. Hacemos el siguiente ojal. Bueno, ya está la vuelta de los ojales lista y ahora deciros que si quisierais terminar eh, aquí la braguita, mirar cómo quedaría. Si en caso de peto queréis hacer una braga, pues se, el proceso es el mismo. Lo único que no avanzamos con el delantero y podríamos rematar aquí con puntos bajos eh, Esta última vuelta la haríamos de puntos bajos y nos quedaría pues una braguita o un cubre pañal eh, deciros que está quedando para una talla de dos tres meses. Eh, voy a daros las medidas. Mirad, aquí arriba tenemos 18. Sí, 18. ¿Vale? Y aquí abajo ya tenemos 20. Y de largo tenemos 18. Y la pernera hace 9. Bueno, os voy a poner eh, abajo en los comentarios un enlace con una imagen eh, con una tabla, una tabla de medidas para que os para que la tengáis siempre a mano cuando vais a tejer, porque es lo ideal. Lo ideal es basarse por medidas más que por tallas. Bueno, sin más deciros que ahora ya vamos a comenzar a hacer. Eh, la pecherita de adelante la vamos a hacer con un dibujo para que quede pues más vistoso el dibujo va a ser muy fácil eh, empezamos a hacerlo ya en la siguiente vuelta y bueno pues no tiene no tiene mucho misterio vale vamos a hacer el punto estrella y es muy fácil de hacer por el lado del derechas porque es un punto que tiene, como se dice? Eh, que, que se tiene que hacer que no es reversible, es no me salía la palabra, no es reversible, entonces eh, se tiene que ver por el lado del derechas, y entonces hay que empezarlo por el lado derecho de la labor, y es muy fácil. Veréis, levantamos tres cadenas. Vale, voy a ver si puedo aumentaros esto, el vídeo, para que lo veáis mejor. No sé por qué no enfoca. Bueno, no, no, no sé si lo veis bien. A mí me parece que no se ve muy bien. Bueno, empezamos en la segunda cadena, metemos el gancho y sacamos hebra. En la tercera cadena metemos el gancho, sacamos hebra. En este primer punto metemos el gancho, sacamos hebra. En el siguiente punto, en el siguiente que es donde teníamos el ojal, lo voy a pinchar por debajo. ¿eh? Bien cogemos hebra y los juntamos todos. Cerramos. Bien, ahora en este punto que hemos cerrado, metemos el gancho y sacamos una hebra. En este último punto que hemos hecho. Metemos el gancho, sacamos la hebra. Bien. De nuevo aquí abajo metemos, sacamos hebra y en el en los dos siguientes puntos tenemos que tener, como veis, seis hebras en la aguja. Vale, las unimos todas, cerramos. Bien, metemos de nuevo el gancho por la unión de los seis cabos, por el primer punto, por el punto de abajo y por dos puntos más. ¿Eh? Seis hebras. Esto vamos a hacerlo hasta que lleguemos al último punto. Cuando lleguemos al último dibujo, os explico. Continuar tejiendo hasta el final. Bueno, he llegado. Estoy en el penúltimo. Y ahora os comento. Puede darse el caso de que eh, no tengáis los puntos necesarios que no os queden los puntos necesarios que habéis estado utilizando para hacer el dibujo. Puede ser bien que os falte uno o que os sobre. En este caso me van a llegar justos. Pero os explico que aunque os faltara uno y aquí la estrella la hagamos de 5, no pasa nada. Y si fuera de uno más, pues tampoco pasa nada. No se iba a notar. No se iba a notar en exceso. Con lo cual, no preocuparos. Si os sobra o os falta un punto, vosotros lo hacéis. ¿eh? Imaginaros que aquí eh, tuviéramos tres puntos, entonces eh, eh, en vez de los dos que nos hacen falta, ¿veis? Son seis, pues imaginaros que hubiera uno más. Voy a haceros una simulación. ¿eh? Habría siete. Bueno, pues cerramos y como podéis ver, apenas se aprecia. Si son cinco... Pues exactamente igual, no se notaría. Vale, entonces, eh, rematamos este último punto con dibujo. ¿eh? En este caso, ya veis, coincide. Pues perfecto. Hacemos 6, cerramos y hacemos una media vareta en el último punto que hemos pinchado ¿eh? en el mismo punto que hemos pinchado y ahora levantamos dos cadenas giramos la labor y en el punto de unión de los seis de las de las seis hebras en este punto de unión ¿eh? Metemos y hacemos, metemos la aguja con la hebra y hacemos dos medias varetas. ¿Eh? Cogemos hebra en el siguiente punto, este. Tenéis que fijaros bien que sea en ese punto. ¿eh? ¿Veis? En el punto donde hemos unido todas las hebras. Ahí hacemos dos varetas. Vamos al siguiente. ¿Veis? Es fácil equivocarse. Porque aquí tenemos el punto del siguiente eh, de la, del siguiente punto, no, en este, veis, en este, veis, ¿no? Bueno, sin enrollarme más, pues lo dicho, dos medias varetas hasta llegar al final. Bueno, ya llegué al último punto, ya tengo los dos medios puntos altos hechos en el último punto. Bien, nos queda un último punto aquí en el que haremos un medio punto alto o media vareta. Bien, una cadena, giramos la labor y ahora vamos a hacer puntos bajos durante dos vueltas. Ahora hacemos dos vueltas de punto bajo. Vale, bueno, no os he enseñado, mirar cómo queda por el lado del derecho. El dibujo es parecida a la del revés, pero queda más vistoso por el lado del derecho. La verdad, que es un dibujo que queda muy bonito. Bueno, pues lo he dicho, dos vueltas a puntos bajos. Ya tengo las dos vueltas y de nuevo vamos a hacer el dibujo. De nuevo, hacemos otra vuelta con el dibujo de estrella levantamos las tres cadenas ¿eh? y ahora que parece que se ve mejor lo vuelvo a explicar vale metemos en la segunda cadena en la tercera cadena en el punto de abajo y dos puntos más hasta tener los seis las seis hebras Cerramos y continuamos, continuamos hasta el final haciendo el punto estrella. Ya estoy en el último, ya he hecho el último punto. Y ahora, como hicimos antes, en, en el último que hemos pinchado, hago un medio punto alto. A ver, ¿por qué? bien apretadito Ahí. dos cadenas giramos la labor y como hicimos antes en el punto de inserción de todos los de todas las hebras pues hacemos los dos medios puntos altos o las dos medias varetas vale hasta llegar al final cuando terminemos hacemos de nuevo dos vueltas de puntos bajos ya están las dos vueltas de puntos bajos y de nuevo otra vuelta con el dibujo estrella hacemos otra vuelta completa con el punto estrella y la siguiente vuelta ya sabéis rematando el punto estrella con los dos medios puntos vale bueno ya está otra vuelta de punto estrella tenemos tres ahora hacemos otras dos vueltas de puntos bajos y remataremos con la última vuelta de punto estrella bueno no remataremos con esa eh, será la última vuelta que hacemos de ese punto entonces hacemos ahora lo que os digo, dos vueltas a puntos bajos y otra más con el dibujo. Ya tenemos las cuatro vueltas de punto estrella. Y ahora ya vamos a hacer los ojales para rematar. Bien, vamos a levantar una cadena. Eh, un punto, nos vamos a saltar este, ¿vale? Un punto. Dos cadenas. Nos saltamos dos puntos. Porque estamos haciendo puntos bajos, perdón que no lo he dicho. Eh, en puntos bajos. Bien. Y seguimos haciendo puntos bajos. hasta que nos falten cuatro puntos para el final. nos queda 1 2 3 4 5 bien dos cadenas saltamos dos puntos y dos puntos bajos para rematar bien levantamos una cadena giramos la labor y ahora hacemos dos vueltas de puntos bajos y con esto Rematamos, hacemos esta vuelta y otra más y con esto terminamos ya nuestro delantero. Bueno, ya está nuestro delantero terminado y es el momento ya de cuando acabemos cortamos el hilo, rematamos y luego ya escondemos, ¿vale? Y ahora ya es el momento de hacer los tirantes. Los tirantes van a medir entre 25 o 30 centímetros. Eh, pues si son muy largos ya sabéis que se cose el botón más arriba y si luego hace falta sacarlo pues se saca. Pero entre 25 y 30 centímetros. Eh, los vamos a hacer por el lado derecho de la labor y para hacerlos este primer lado. Una cosita los voy a hacer con unas agujas medio número menos. Antes esto lo he tejido al 3,5 los tirantes al dos y medio. Perdón, al 3, los tirantes al 3, porque quedará más apretadito y no estirarán tanto. Bien, vamos a contar 15 puntos. Aquí teníamos 10 que eran los que doblaban. Bueno, pues vamos a contar 15 puntos y a partir del 15, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15. Bien, a partir del 15, vamos a hacer 5 puntos que son los que va a tener nuestro tirante. Bien, en puntos bajos y cogiéndolos. Por aquí abajo, ¿de acuerdo? No, no por aquí arriba, sino por aquí abajo, para que haga más fuerza y escondiendo el cabo de inicio. 5, 3, 4 y 5. Una cadena, giramos la labor, este hilo que nos sobra, luego lo cortaremos o lo escondemos. Y vamos a hacerlos en medios puntos altos, ¿vale? Levantamos dos cadenas y hacemos cinco medios puntos altos. Seguimos tejiendo hasta que tengamos esos 25, 28, 30, lo que veáis, ¿eh? que mejor se ajusta a vuestras necesidades. De acuerdo, bueno, pues hacemos este y luego por este lado hacemos exactamente lo mismo. Contamos aquí ya, contamos 20 y a partir del 20 hacemos 5. Bueno, ya tenemos listo el pelele. Eh, ya veis qué rápido y qué fácil. Porque la verdad es que se teje en un ratito y no tiene mucha complicación. Es una prenda muy práctica, muy cómoda para, para los bebés. A mí me gusta muchísimo. Fijaros si quisiéramos hacerlo solo braguita. También qué bonita queda. Eh, lo que os digo espero que os haya resultado eh, fácil mis explicaciones porque bueno soy un poco novata en esto y la verdad que hago lo que puedo mm, deciros que estoy encantada de poder compartir con todas vosotras y vosotros mis trabajos y de enseñaros a hacerlo eh, me gustaría poder compartir más tutoriales vamos a hacer más tutoriales pero la verdad que no dispongo de todo el tiempo que quisiera y llevan bastante sobre todo hacer los vídeos no es lo que más tiempo me lleva pero bueno poquito a poco iré subiendo y e iré compartiendo todo lo que pueda eh, deciros que si a veces tardo en contestaros cuando me hacéis alguna consulta en los comentarios es porque no cada día entro a mirar lo que hay pero que en cuanto los leo pues intento contestaros lo antes posible y bueno, nada más desearos mucha salud que ahora mismo la necesitamos con este tema que hay del covid y y si no pues también no hay que cuidarse mucho y nada más eh, espero estar de nuevo con vosotras y con vosotros en breve un abrazo muy fuerte y hasta pronto